Moltes gràcies per connectar-vos a la sessió clínica d'experiència de pacient. Avui tenim dues ponències, una amb el doctor David López i l'altra amb la doctora Cristina Camares. Com ja sabeu, les sessions clíniques, primer farem la primera ponència, que ara us presentaré el doctor López, farem les preguntes i després farem l'altra ponència i les altres preguntes. El doctor David López és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Sevilla, especialista en Medicina Familiar i Comunitària en la Unitat Docent de Costa Ponent de Barcelona i màster en Salut Digital per l'Institut de Formació Continuada IL3 Universitat de Barcelona. Des de 2021 compagina la seva assistència a l'EAP Universitat amb el treball en l'àrea de Sistema d'Informació del Servei Català de Salut en l'equip funcional que està desenvolupant el nou historial electrònic de salut de l'ambulatòria. Y bueno, David, todo teo. Gracias por venir. Vale, pues nada, primero de todo daros las gracias por invitarme a esta sesión. Bueno, yo he sido el responsable funcional de la herramienta de PROMS del GES, que es lo que voy a presentar hoy, desde que se empezó a desarrollar hasta el año pasado, hace un año más o menos. Ahora el proyecto ya no lo llevo yo. Pero bueno, os presento un poco lo que es, ¿vale? He preparado una presentación y luego, si nos da tiempo, hacemos una demo rápida. Este sería el guión de la sesión. La herramienta de PROMS del GES es un microservicio que hemos desarrollado que se puede integrar en cualquier sistema de información del SISCAT. Lo que permite es enviar PROMS y, por parte de los profesionales sanitarios, enviar los PROMS, recibir los resultados en la estación clínica. Está integrada en el portal del paciente La Meva Salut para que el paciente lo pueda complementar todo en un entorno validado y seguro. Y el objetivo principal era favorecer la integración de los PROMS en los flujos de trabajo habituales y promover la medicina basada en el valor. A nivel esquemático, haceros la idea que GES-PROMS es como una aplicación que se conecta con cualquier sistema de información que se quiera conectar, que forme parte del SISCAT, que además se conecta, por otro lado, con La Meva Salut para que el paciente pueda contestar allí los PROMS. Tenemos un servidor, un catálogo de PROMS común para toda la herramienta en nuestro servidor terminológico y luego una herramienta de formularios que es la que hace toda la parte de interficie de respuesta de los formularios, tanto en el portal del paciente como ahora veremos que también se pueden contestar dentro de la consulta pasándolos por el profesional, aunque no es la situación ideal. Nosotros hemos desarrollado este aplicativo que tiene tres pantallas. Una sería la pantalla de los PROMS del paciente, otra sería la pantalla de los PROMS del profesional, o sea, todo aquello que el profesional ha enviado puede ver el estado en el que está. Y por último, una pantalla donde se prescriben PROMS. Ahora las vemos en grande. Esto sería la vista de los PROMS de un paciente, que hemos entrado a los PROMS del paciente y tenemos los PROMS agrupados por tipo, que los podemos ver en formato lista o en formato cronograma, que esta es la visualización más nueva, digamos, y que es la más idónea porque, bueno, puedes ver si el PROM tiene subescalas o sus resultados, pues los puedes ver tanto en general como las subescalas, ¿no? Y además, por orden cronológico, yo a mí me gusta más esta visión. Luego tenemos una vista que son los PROMs del profesional, que sería pues todo aquello que yo he enviado. Puedo ver el estado en el que está, pues si está prescrito, en curso, si se ha caducado, si se ha contestado, si se ha revisado. Puedo ver el resultado, puedo ver información adicional de cada PROM. También la fecha hasta la caducidad, porque también lo hemos desarrollado un poco pensando en servicios que utilizaban gestores de PROMs, ¿no? Para estar detrás de la gente que no contesta y poder favorecer las respuestas. Y por último hay una pantalla sencilla para el envío de PROMS. Aquí tenemos un listado que por defecto está los que más utiliza el profesional y luego tenemos un catálogo para hacer una búsqueda abierta y poderlos enviar. Una vez se selecciona el PROM, se puede configurar un envío único o envíos múltiples o también envíos periódicos, que en ese caso pues, se puede configurar una recurrencia pues, como en un calendario y guardarlo y enviarlo. Por último, desde la pantalla tienes dos opciones, o enviárselo al paciente o contestarlo o rellenarlo en consulta, ¿vale? Que lo ideal es que se envíe al paciente, pero hemos dejado las dos opciones porque sabemos que en muchas situaciones pues, no se puede enviar y se rellenan en consulta o te lo rellenan en un papel y luego lo pasa a alguien, ¿no? A la historia del paciente. A nivel, esto sería la parte de visión del profesional. Luego, como os he comentado, la herramienta está integrada en La Meva Salut. El paciente recibe un enlace a través de email o SMS, en función de cómo lo tenga configurado, y ese enlace lleva directamente a La Meva Salut para que conteste. Nosotros enviamos un enlace cuando el PROMS se pone en curso, o sea, cuando es la fecha de respuesta, un recordatorio a los 7 días, un recordatorio a los 3 días antes de que caduque, que por defecto es caducar a los 30 días, pero se puede modificar esta fecha de caducidad. Y luego añadimos un tercer recordatorio, o cuarto en este caso, a los 14 días, porque bueno, nos fuimos ido añadiendo poco a poco, pero este último recordatorio no conseguimos aumentar la tasa de respuesta. O sea que es con los otros ya hemos llegado al máximo de posibilidad de respuesta a través de recordatorios. Entonces, como os comentaba, si clicas, vas directamente a La Meva Salut, entras directamente a la encuesta, aunque yo os enseñaré el apartado que se ha creado en La Meva Salut para donde se ven todos los cuestionarios, pero el paciente no tiene que ir a buscar el apartado, sino que al loguearse ya entra directamente en la encuesta, en el prompt que toque, ¿vale? Como os he dicho, se ha creado un apartado en La Meva Salut de cuestionarios de salud, que sería este, donde el paciente tiene todos los cuestionarios que se le han enviado. Si tiene alguno pendiente de contestar, pues aparece en azul claro. Y clicándolo puede ver tanto el que tiene pendiente como si tiene respuestas previas, aquí abajo, pues se puede ver las respuestas previas o si se ha colocado alguno y ver el resultado del prompt previo. Esto sería todo lo que ve el paciente, ¿eh? Como os decía, el enlace lleva directamente a la encuesta, o sea, una vez logueado entrarías aquí y puedes comenzar el cuestionario, pues que es un formato típico adaptado al mobile, ¿no? Y una vez acabado, pues vuelves a la pantalla donde están todos tus formularios de cuestionarios de salud y puedes continuar contestando si tienes otros pendientes o no. Idiomas. Por defecto, el paciente puede configurar un idioma. Bueno, él se configura en La Meva Salut el idioma que para él es por defecto de la aplicación, ¿no? Que puede ser catalán, castellano o citano aranés. Pero los prompts solamente están en catalán o en castellano. De hecho, la mayoría están en castellano. Y los estamos haciendo, bueno, lo explico, una traducción progresivamente, pero es un tema bastante laborioso y bueno, por defecto se envía en el idioma seleccionado al paciente si existe, y si no existe, pues en el idioma que haya por defecto, que en general es el castellano, porque bueno, la mayoría de los prompts están en inglés o en castellano, y en catalán hay menos, ¿no? Y luego la configuración de las notificaciones, el paciente se las configura dentro de La Meva Salut, en el apartado de gestión de notificaciones, que puede configurar SMS, mail o no recibir notificaciones y estamos trabajando para la notificación push, que sería la notificación a través de la aplicación que saldrá próximamente. Lo del tema de los idiomas os comentaba, nosotros estamos haciendo todo un proceso de regularización de permisos y versiones. Tenemos un grupo que llegan las solicitudes de los prompts del SISCAT, de los centros o entidades que están adheridas a la herramienta. Esta solicitud pues, se evalúa por un grupo técnico que mira si está validada, en qué idioma, si necesita permiso de uso, si necesita permiso para traducirse, si es de pago. Si hace falta permiso, tramitamos los permisos. Si solo está en castellano, se tramita la traducción al catalán. Y la creación de los arquetipos, porque utilizamos un formato de OpenAir para guardar los prompts en el GES. Y luego se hace todo el proceso de traducción, que ya os comento que es súper laborioso, complejo, lento, y entonces por eso salimos con la versión en castellano, porque no podemos esperar a tener la versión catalana, pero los vamos haciendo las traducciones progresivas con un grupo que participa Normalización Lingüística y el equipo de Bibliopro y una parte del equipo funcional del GES que hace todo este proceso que ya os comento que es muy lento y laborioso, ¿vale? Pero estamos en ello. Y por último, pues se pasa a la producción, ¿vale? Nosotros hemos hecho la integración de la herramienta en el visor del GES para todos aquellos proveedores que no tienen capacidad de integrarse o van a tardar en integrarse, pueden utilizar la herramienta, porque si no eso requería siempre de un desarrollo para integrar nuestra herramienta dentro de la estación clínica del proveedor y como mínimo se puede acceder ahora desde el visor en este apartado que hemos puesto nuevo de PROMS y lo que hemos hecho es como incrustar la herramienta de PROMS dentro del visor. Desde aquí se pueden consultar los resultados, enviar PROMS a los pacientes y hacer el seguimiento, no, porque esto es del paciente, ¿vale? No es del profesional. Pero puedes hacer el seguimiento de los PROMS de ese paciente, no todos los que tú has enviado. Es una solución, digamos que temporal, porque lo ideal es integrarse por completo. Y, por ejemplo, esta es la integración que nosotros hemos hecho en atención primaria, que digamos que es como una integración total. Y aquí lo que hemos intentado es integrar al máximo posible los PROMS en el flujo de trabajo. O sea, desde aquel sitio donde el profesional ya rellenaba estos formularios, ¿no? De, pues el IPSS o el PHQ9, todos estos formularios que ya usábamos en primaria y se rellenaban en esta página, que es la página de inteligencia activa, que es el registro de variables. Lo que hemos hecho ha sido que en el mismo botón donde se daba para abrir el formulario y rellenarlo en consulta, lo hemos enlazado directamente al formulario de envío de PROMS de nuestra herramienta. De manera que el profesional no ha tenido que cambiar nada. Hace lo mismo, pero se abre el formulario para decidir si se lo quieres enviar al paciente o si lo quieres rellenar en consulta. Y por otro lado, hemos añadido un botón para acceder a los PROMS de ese paciente, porque no hemos podido hacer mejor integración porque estamos haciendo un programa nuevo y ya no salía cuento, ¿vale? Esto lo haremos ya para el nuevo GES. Pero se puede acceder a la herramienta y consultar los PROMS de ese paciente. Lo que sí que hemos hecho es que todos los resultados se integran en el full de inteligencia activa, en los registros de variables, no hace falta volverlos a introducir manualmente. Y además, en la nueva pantalla de inicio, que esto sí que ya es GES, aquí donde el profesional ve sus notificaciones de resultados, de pruebas y tal, hemos puesto un apartado de PROMS donde llegan los resultados de los PROMS de los pacientes que han contestado y se puede estar integrados con el resto de notificaciones y puedes desde aquí revisarlos, ver el resultado e incluso consultar la pantalla de PROMS del profesional si te interesara, ¿vale? Estamos en un proceso progresivamente conforme vayamos haciendo pantallas, no lo integraremos mejor, pero esta ha sido la integración que hemos hecho en ECAP. Os presento algunos datos de uso y con esto ya acabo. La herramienta se puso en producción en 2023, se hizo un piloto a finales en diciembre de 2022, pero la apertura a toda atención primaria fue en finales de febrero de 2023. Y progresivamente hemos ido añadiendo PROMS, por lo que veis que en 2023 había relativamente pocos PROMS, ¿no? En un año 80.000 y este año ya llevamos más de 200.000. PROMS enviados, en total 300.000, 235.000 se han contestado, lo han usado 9.600 profesionales, se han enviado 177.000 ciudadanos diferentes. Los más utilizados serían estos. Sí que es verdad que aquí al principio teníamos otros datos, pero se han ido incorporando nuevos perfiles en atención primaria como referente de bienestar emocional o los fisioterapeutas. Que estos roles ya han empezado a trabajar con PROMS desde el minuto 1 que han entrado, o sea, ya se les pide que hagan intervenciones pasando PROMS pre y post intervención y entonces digamos que todos estos PROMS que utilizan estos perfiles están como posicionándose mucho más arriba que el resto, ¿no? Pero bueno, esto no es ni bueno ni malo, esta es la realidad, o sea, esto lo que nos indica es que cuando se integran los PROMS en los procesos asistenciales, pues se usan, ¿no? Y bueno, veis eso, el Eurocool, los últimos PROMS que hemos puesto para rehabilitación y fisioterapia, como el Roland Morris o el WOMAC para artrosis de cadera, pues todo, el dolor de espalda y todo eso son de los que más se están usando precisamente por esto. Y luego el AUDIT C, que lo hemos introducido hace muy poquito y está el primero porque es un formulario de cribado de consumo de alcohol que se usa muchísimo en preventivas por enfermería y bueno, pues se ha disparado últimamente, ¿no? Esos serían datos de estado de los PROMS del último año, bueno, lo que llevamos de año. Aquí yo he marcado en rojo dos cosas, ¿no? Los respondidos y los caducados. ¿Por qué? Porque nos hace falta incrementar la tasa de respuesta, que es el principal problema que tienen los PROMS, ¿no? O las cosas que se envían a los pacientes, ¿no? El hecho de que el paciente decida si contesta o no contesta. Como comentaba, la tasa de respuesta, nosotros con recordatorios hemos llegado a un límite, creemos que ya añadiendo más recordatorios no vamos a mejorar nada más y que sí que hay que enfocarse en otras estrategias como pueda ser más de tipo asistencial, ¿no? De gestores de PROMS que se utilizan en algunos servicios, añadir o poner tabletas en consultas para que los pacientes contesten allí, repescas por teléfono, que esto también lo hacen mucho los servicios que trabajan mucho con PROMS en los hospitales, y que nos lo pidieron precisamente la herramienta poder tener esta visualización del estado del PROM y la caducidad para que un gestor de PROMS pudiera ir llamando. El otro problema que tenemos es la respuesta del paciente. Y aquí, a ver si se entiende, nosotros hemos hecho una integración de atención primaria total, o sea, está todo completamente integrado en el flujo de trabajo, y lo que nos estamos encontrando es que los profesionales pasan ellos la encuesta en la consulta, o sea, no se envían para que el paciente conteste, sino que se lo pasan en consulta o lo están rellenando en consulta y, luego lo pasan ellos manualmente, ¿no? Creemos que es un poco por la inercia, ¿no?, de continuar haciendo las cosas como ya se hacían antes y es una consecuencia de haberlo integrado tanto, ¿no?, en el ECAP, cosa que es buena, pero que nos requiere ahora un poco más de gestión del cambio para incentivar que los profesionales utilicen la herramienta en La Meva Salud. Por contra, tenemos los PROMS enviados desde atención hospitalaria, que en este caso, de momento, solo se han integrado los hospitales del IX, Vall d'Hebron, inicialmente Vall d'Hebron y luego el resto, y que en ellos la tasa de respuesta es de un 60% del paciente y tienen pocas respuestas introducidas por el profesional, ¿no? Ellos no, o no pasaban en la consulta estos PROMS que nos han impedido, ¿no?, para pilotajes, o bien, como su integración ha sido mínima y no han puesto el PROM en el sitio donde ya se registraba el formulario, pues los servicios que lo están usando es porque van a usar el PROM, ¿no?, dentro del proceso asistencial, pero para enviárselo al paciente. Y estamos trabajando un poco con estrategias para la promoción de envío de PROMs al paciente y no respuesta en consulta, y también para incentivar, ¿no?, conseguir aumentar la tasa de respuesta. Y simplemente comentar que la misma herramienta la vamos a adaptar para el envío de PREMS de experiencia reportada por el paciente, de experiencia en la asistencia, y también que tenemos un evolutivo de PROMS grupales que está a punto de salir también y que serán los próximos pasos. Y con esto yo he acabado la presentación. Si queréis, rápidamente os enseño cómo lo del mail, ¿vale? Veis que esto me lo acabo de enviar yo a mí mismo. Si clicas, te vas a La Meva Salud, sí que te tienes que loguear, ¿vale? Sí o sí. Y al entrar, entras al formulario de respuesta. Ahora, ¿vale? Y tienes el formulario, pues en este caso es el Eurocool. Puedes ir contestando y... Bueno, una vez que acabas, no lo voy a acabar, ¿vale?, porque esto es mío, pero bueno, un poco para que veáis. Y luego el tema de la integración en ECAP, pues también rápidamente, nosotros tenemos, según las enfermedades del paciente, se activa una serie de variables y entre ellos están los PROMs. Por ejemplo, este es un PROM de cervicalgia, entonces al clicarlo se abre la herramienta para enviarlo y yo decido si lo prescribo o si se lo relleno en consulta, ¿vale? Y nada más, con esto ya está, para que queden los 10 minutitos para preguntas. Creo que os he dado una vista así un poco general de toda la herramienta. Bueno, muchas gracias por la ponencia y por la puntualidad. No sé si hay alguna pregunta entre los que nos están viendo. ¿Joan? Hola, David. Sí, gràcies per la presentació. Tres preguntes molt ràpides. Sí. Una, quina és la taxa real global de resposta dels pacients? Mira, este dato, aquesta dada no te la puc dir exactament, perquè al principi no es va fer el seguiment de la dada exacta de resposta del pacient. Llavors hem anat fent canvis en la forma de recollir les dades. I no puc dir-te-la, la veritat, perquè és una dada que jo estic demanant, perquè tenim una tassa de resposta total del 70%, però això incloïs les que estan contestades a la consulta i les que estan contestades per el pacient. I la dada exacta jo l'estic demanant i encara no l'he aconseguit. Dos, ràpid. Ho fan servir els professionals? El que sí que podria dir és que al principi amb els pilotatges teníem una resposta que, clar, estaven menys afectades o artefactadas por lo que es el enviament de PROMs que ja es feien servir molt a la consulta i teníem una tasa de resposta del 30% global. Llavors creiem que està entre el 20 i el 30, que és una mica el que diu la literatura. Però, bueno, perdona, la de... La de Vall d'Hebron. Es que no tiene la data. Es que ahora, con que yo no aporto no tiene la data. Sé que la tienen, la del Vall d'Hebron sí que la tienen. ¿Vale? La de Segona, ho fan servir els professionals, això? Mira, el problema que tenim a la primària, jo parlo ara de primària perquè l'hem introduït allí a saco. Llavors, els professionals fan servir molt, però l'omplen molt a la consulta, perquè hem posat PROMS molt, que ja estaven molt utilitzats. De fet, vam començar amb PROMS que ja es feien servir molt, com el IPSS per al tema de la pròstata, de la preparació prostática, o el PHQ9, que ja es feien servir per a temes de depressió. I llavors la gent en continua fent servir. El que passa que en primària continuen passant-lo a la consulta, en comptes d'enviar-lo al pacient perquè... Que a mi em sembla molt interessant, vull dir que el quid de la qüestió és si això canvia la pràctica clínica o no. És a dir, si aquest allau d'informació la canvia. I acabo, per no... L'última pregunta, em sembla que he entès que esteu treballant amb PROMS agrupats, no? Per grups. Perquè han demanat molt d'intervencions grupals, de fisios, de psicòlegs i així, per poder enviar en massa a un grup de pacients. Sí, però jo grupal vull dir, vosaltres aspireu a dir en aquest centre d'atenció primària el percentatge de pacients amb depressió greu és més alt que en un altre? Perquè, clar, la gràcia del PROM és doble, no? És útil per gestionar la malaltia d'un pacient, perquè té noms i cognoms, és a dir, jo vull saber l'escala de depressió d'aquest, perquè això és una eina per millorar l'atenció. Però després, un altre avantatge del PROM és l'agrupació del PROM, que et pot permetre, dic, hòstia, de la mateixa manera que jo sé que el percentatge d'obesitat infantil a la Mina és del 20% i escaig i a Sarrià és del 3%, això ho heu plantejat o no? Sí, la idea és que a nivell de dades es pugui fer comparatives, benchmarking entre centres o entre entitats, i es pugui fer servir i tindre les dades per UPs, per EPs, per fer totes aquestes comparatives. El que no tenim encara és una eina per fer el que és tipus business intelligence o així, una eina que els professionals o els responsables d'entitats puguin entrar per fer aquestes comparatives. Tenim una eina interna amb dades, que jo aquestes dades les he tret d'allí, però és molt més interna, dintre del repositori central de dades de salut. I la idea és evolucionar-la perquè sigui més útil pels professionals o els gestors o els... Sí. Molt bé, moltes gràcies. A poc, perquè és un projecte complex i anem avançant, sí. Tenim una altra pregunta, Emanuel Jiménez. Bones, gràcies. Hola, què tal, Manuel? Què tal, David? No, intentar llançar un home a la pregunta que et feia el Joan. Nosaltres, per exemple, estem pilotant en una àrea bàsica de salut que estan passant un qüestionari a pacients amb psoriasi perquè se'ns derivin a una agenda exclusiva que hem generat per la derivació de pacients, intentant aconseguir que quan arriben aquí no ens arribin amb les lesions ja avançades amb artritis psoriàsica, el que li diuen per codificació amb lesiones mutilantes, no ens arribin ja en un estat avançat i, per tant, intentant d'aconseguir la derivació precoç a través de... I això ho fem amb el qüestionari PURE 4 que l'hem alineat amb el CatSalut. Jo crec que para mí es súper importante. Pues, yo lo uso mucho, o sea, yo trabajo en médico de familia y yo lo uso mucho. A mí lo que me ha facilitado es usarlo más, porque yo el IPSS, por ejemplo, para la próstata lo usaba cuando tenía tiempo y ahora se lo envío al paciente en cada paciente que tengo con hiperplasia prostática y contestan bastante, O sea, mis pacientes, por lo menos, que yo igual estoy un poco sesgado porque soy el que ha llevado el proyecto y estoy motivado y todo eso, Pero es verdad que yo uso mucho las patologías frecuentes, el GAT7, el PHQ9, y está muy bien establecer estos proyectos, que se use un PROM para algo. Para, por ejemplo, en el caso del Vall d'Hebron con el equipo de reumatología, con el PURE 4, que ya tenemos un programa que se activa el PURE 4 una vez al año en todos los pacientes con psoriasis y para recordar al profesional de una forma poco intrusiva que se lo tiene que pasar y detectar artritis psoriásica en fases incipientes, Pero es necesario que haya proyectos que cambien la práctica, ¿no? O los grupos de fisios y rebecs, que yo creo que esta gente está ya empezando a tener datos, ¿no? De mejoras de los grupos en base al valor que ha aportado al paciente la mejora valorada con PROMS, ¿no? Pre y post intervenciones. Vale, pues muchísimas gracias, David. Vamos a pasar a la segunda ponencia. Es con la doctora Cristina Camares. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad de Barcelona, especialista en Oncología Médica por el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Universidad Autónoma de Madrid, y también es doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, con calificación cum laude. Ella nos hablará del programa HOPE y del programa CARE. Cuando quieras, Cristina, bienvenida y muchas gracias por participar. Hola, buenas tardes. Adelante. Bueno, pues... ¿Podéis ver la pantalla? La presentación no, nos vemos a nosotros. ¿Y ahora? Ahora sí. Vale. Bueno, pues estos son dos proyectos que en el entorno del paciente oncológico que bueno, pues tratan de aportar valor en la práctica clínica, de mejorar la experiencia del paciente. Por supuesto también pues eso, mejorando los resultados en salud y promoviendo un uso responsable y eficiente de los recursos, ¿no? Entonces, el primero, pues dentro de la trayectoria del paciente oncológico, trata de favorecer y de hacer más fácil el día a día a lo largo del tratamiento, mientras los pacientes están recibiendo ciclos, pues que puede ser todas las semanas o cada 2 semanas o cada 3 semanas, durante periodos largos, pues de meses o incluso años. ¿Vale? Y el segundo que veremos es más un proyecto de adecuación y comunicación y de habilidades de comunicación, ¿no? Y de ir más allá de la enfermedad a ajustarnos más a la persona que hay detrás de esa enfermedad, ¿no? Entonces, empezando por el primero, que es el de mejora de proceso durante el tratamiento, que se llama HOPE, que viene de Hospital Oncológico Personalizado, pues el porqué es porque el proyecto nace porque los pacientes pues esperan mucho, ¿no? Desde que van a hacerse la analítica, luego van a veces le ve enfermería, a veces enfermera médico, a veces médico, luego pues eso, tienen que esperar el resultado del análisis, la consulta, la siguiente consulta, que se dé la orden a farmacia, que farmacia prepare el tratamiento, que vayan a hospital de día y entonces reciben el tratamiento, ¿no? Entonces estos son mucho tiempo en el hospital, ¿vale? Y bueno, pues si lo analizamos según metodología Lean, ¿no? Que clasifica los actos que hacemos en actos que no aportan valor, como pueden ser valor para el paciente ni para el profesional, como pueden ser pues esperas, desplazamientos, transportes, etcétera. Bueno, pues si esto lo clasificas desde el inicio del proceso hasta el final, pues te sale que todo el proceso, pues que hay una importante cantidad de cosas que podríamos hacer de otra manera, ¿no? Y al final que lo importante es pues comprobar el resultado del análisis de sangre, hacer una evaluación buena, ¿no? Estandarizada por parte de los clínicos, en coordinación médicos y enfermeras, y administrar el tratamiento que es bueno para esa persona, ¿no? Entonces, aquí el reto era cómo quedarnos con estos 3 puntos que están en verde, que son los que aportan valor, y quitarnos todo lo demás, ¿no? Bueno, pues con este reto de que el paciente espere menos y quedarnos con los puntos de valor, cómo lo hicimos fue, pues en base a un modelo que es bueno, uno de los puntos básicos de la medicina basada en valor, que es la creación de las unidades de práctica integrada, pues lo que hicimos fue diseñar el circuito anterior en base a una unidad de práctica integrada. Las unidades de práctica integrada son estructuras altamente coordinadas en las que, en vez de ser los profesionales los que van en torno al paciente, en vez de ser el paciente el que va en torno a los profesionales, son los profesionales los que se mueven en torno al paciente, ¿no? Entonces aquí vemos el antes, ¿no? Que es el paciente en torno al hospital, el paciente en torno a 4 citas, a 4 espacios, a 4 esperas, ¿vale? Y si este proceso nos lo llevamos todo aquí en el modelo práctica integrada, pues conseguimos que los profesionales vayan en torno al paciente en un único espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Pues una vez tenemos una consulta de alto valor con el oncólogo en el que pues después de una cirugía se pautan X ciclos, se programan, ¿no? X ciclos de tratamiento, pues cada vez que hay un ciclo de esos programado, el paciente va directamente al hospital de día y hacemos este rediseño del proceso en hospital de día, ¿no? Entonces lo que hacemos es llevarnos el laboratorio al hospital de día. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues sustituyendo el análisis clásico con estos sistemas Point of Care, que son pues unos dispositivos que es el mismo enfermero en el hospital de día el que en esta máquina mete el análisis y en menos de 90 segundos le da el resultado, ¿vale? Entonces, pues le damos la vuelta al hospital y en primer lugar el laboratorio nos lo llevamos a hospital de día. Mientras llega el resultado, en vez de hacer ir al paciente a ver a la enfermera y al médico a sus respectivas consultas, lo que hacemos es coordinarlos, los médicos y las enfermeras, y a pie de box o a pie de sillón de hospital de día, pues le preguntamos al paciente a través de un formulario estandarizado, ¿no? En vez de un texto libre, la enfermera por un lado y el médico por otro, pues le preguntamos a pie de sillón cómo ha estado entre ciclo y ciclo, ¿no? Y le preguntamos con todo obligatorio, todos estos asteriscos son obligatorios por seguridad del paciente, y comprobamos, hacemos este listado de seguridad a pie de sillón, si entre ciclo y ciclo ha tenido fiebre, si ha tenido que cambiar la medicación, si ha tenido tos, si ha tenido diarrea, bueno, lo que clásicamente en formato más libre hacemos en la consulta, pues ahora vamos en torno al paciente y con un formato estandarizado basado en lo que la Sociedad Americana de Oncología y las guías de buena práctica clínica tienen como estándar, que hay que comprobar justo antes de la administración de un tratamiento, ¿no? Entonces, si está todo bien, le llega la orden a la farmacia, ¿no? Si aquí no hay ninguna alteración, el sistema le dice el sistema, porque el médico barra la enfermera, le llega una orden de continuar para que farmacia pueda ir preparando la medicación. Si hubiese alguna alteración, el proceso se bloquea y hasta que el oncólogo no baja la dosis o cambia la prescripción o acepta la prescripción, no deja continuar, ¿vale? Entonces, pues aquí lo que hacemos es una estandarización de la recogida de datos basado en las mejores prácticas y una definición de roles, ¿no? Quién tiene que actuar más o menos en función del resultado personalizado en el paciente. Entonces, en caso de que se pueda preparar la medicación, pues ya en hospital de día tienen la premedicación, así que automáticamente el paciente ya empieza la premedicación, que dura aproximadamente 20 minutos, media hora, 40 minutos en función del esquema de inmunoterapia o quimioterapia, y en ese tiempo es el tiempo que al farmacéutico le da tiempo para preparar la medicación y ya subirla, ¿no? Entonces, de esta manera, pues no hay ni una sola espera para el paciente, o sea, el laboratorio, la enfermera, el médico y el farmacéutico están perfectamente coordinados para ir en torno al paciente y que no tenga que esperar, y con esta forma de trabajar en torno a una unidad de práctica integrada, podemos sustituir todos estos waits, ¿no? Todas estas esperas, todos estos desplazamientos y todos estos transportes que no aportan valor, y lo que hacen es que pues eso, el paciente tenga que estar, en vez de una media de 2 horas, ¿no?, desde que inicia hasta que finaliza el tratamiento, pues aquí en el antes estaba unas 8 o 10 horas en el hospital, o tenía que ir y volver varios días, y de esta manera va una vez y depende de la duración del ciclo, pero de media 2 o 3 horas ya pues se puede ir a casa y no estar pendiente de salas de espera ni de hospitales, ¿no? Entonces, pues esto es un poco el concepto de cambio de proceso, de centrarlo en torno al paciente y de unidad de práctica integrada. Y luego también lo que hicimos en el proyecto HOPE es, como sabemos que los pacientes entre ciclo y ciclo de tratamiento tienen dudas, pues lo que hicimos fue conectar la app del paciente, que es, se llama Portal del Paciente, con la historia clínica, y automáticamente cuando van al hospital de día les llega un mensaje que le dice pues que si tiene alguna duda con los síntomas o con cualquier duda que tenga que pueda estar relacionada con el tratamiento, que nos lo indique, ¿no? Entonces esto es una captura de pantalla de la aplicación del paciente y pues le damos la bienvenida, y si entre ciclo y ciclo tuviese alguno de estos síntomas más frecuentes, o sea, vómitos, diarrea, dolor o comer o llagas en la boca, fiebre o dolor, o no está aquí y se quiere poner en contacto con un personal, con nosotros, o sea, con el hospital, pues el paciente va seleccionando en estas cajas lo que le ocurre, ¿no?, si le ocurre algo. Entonces, esto lleva por detrás un algoritmo que definimos los médicos y las enfermeras en consenso, y también basado en la buena práctica clínica. Y si el paciente dice que tiene pues náuseas o vómitos que le impiden comer, o distensión abdominal, o fiebre, o sea, algún síntoma de alerta, pues le dirige hacia que, si marca eso, le llega directamente al oncólogo de guardia una alerta para poder ponerse en contacto con el paciente inmediatamente y atenderle, y si tiene que venir a urgencias, pues ya estar esperándolo, si no, intentar resolvérselo desde online, ¿no? Si no detecta algo de alerta, pues, y es algo que requiere un contacto pero no urgente, pues le decimos que en 24 o 48 horas nos pondremos en contacto con él, y pues eso, si a lo mejor son las 12 de la noche, pues al día siguiente a las 8 le estamos llamando, y si el sistema, el algoritmo, detecta que no necesita ningún contacto y que además no es urgente, pues le da automáticamente un mensaje tranquilizador con recomendaciones específicas, y pues, por ejemplo, en dolor al comer o llagas en la boca, si no hay ningún síntoma o signo de alerta, pues le pone un vídeo con cómo hacer los enjuagues para aliviarle y demás, ¿no? Entonces, pues automáticamente, sea 15 de agosto, domingo o viernes por la noche, el paciente a tiempo real pues recibiría esa recomendación, ese mensaje tranquilizador, y si no mejora, pues le invitas a que se vuelva a poner en contacto, ¿no? Entonces, bueno, pues de esta manera están más guiados, ¿no? Esperan menos cuando tienen que ir al hospital, y cuando están entre ciclo y ciclo, pues ponemos este canal de comunicación en el que podemos personalizar y filtrar también lo que es más importante, ¿no?, para ir al hospital, o nosotros priorizar, o simplemente dar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Entonces, aquí es cómo funciona esto, ¿no?, de la comunicación entre ciclo y ciclo. Los oncólogos hemos puesto aquí nuestro conocimiento en esta nube. Esta nube la conectamos al portal del paciente. Entonces el paciente le pregunta a la aplicación a la nube, que la hemos diseñado nosotros, y esto se conecta automáticamente con la historia clínica nuestra, ¿vale? Entonces, pues nada, esto es un poco el cómo, y los resultados, pues es lo que hemos dicho, ¿no? Pues de pasar a un proceso con mucha variabilidad individual, en el que el paciente va en torno al hospital con un método variable y roles poco definidos, y en lo que todo se limitaba a una atención en las 4 paredes, pues lo que hacemos es estandarizar, que el hospital vaya en torno al paciente, definir roles, tener un método uniforme, ¿no? Y pues ir más allá del hospital gracias a los nuevos canales de comunicación que utilizamos en el día a día para todo lo demás, ¿no? Entonces, los resultados pues es que mejoramos el tiempo de proceso muchísimo, porque evidentemente, pues lo veis aquí, ¿no? De unas estancias medias de 8 horas en el hospital, pues pasas a 2. ¿Y por qué? Pues porque te quitas 3 o 4 salas de espera, pues 5 horas de esperas, ¿no? Y las pasas a 0. La experiencia de paciente la medimos en este caso con NPS, que es el Net Promoter Score, que es como recomendarían los pacientes este servicio, y vemos que, bueno, no era malo de inicio, ¿no? Como suele pasar en estos sitios, pero que sí que es mejor valorado, ¿no? Pues sobre todo por la reducción de los tiempos y por, bueno, por la mayor agilidad y acceso a información del proceso. Eso es un testimonio. Y bueno, aquí también medimos cómo impactaba el uso de esta unidad de práctica integrada en el número el uso de la unidad de práctica integrada y de los canales de comunicación, en el número de urgencias o ingresos por efectos secundarios grado 3 y 4. Y lo que vimos es que, pues, estandarizando y haciendo una identificación anticipada de los problemas graves, pues que impactábamos en disminuir el número de urgencias y el número de ingresos por toxicidad grave, ¿vale? Que quizás como médico pues es el dato pues más llamativo, ¿no? Cómo la mejora de procesos puede impactar en salud, ¿no? Además de en experiencia y eficiencia, claro. Y bueno, pues esto es un poco... Al final, pues los resultados fueron publicados en New England Catalyst, y esto es un poco el proyecto HOPE, ¿no? Y bueno, si queréis vemos alguna pregunta sobre esto, y si no, pues comparto la siguiente experiencia que habíamos comentado para compartir con vosotros. Lo que queráis. De momento, si quieres, comparte el CARE y ya hacemos las preguntas al final. Pues venga. Pues eso es, como decía, ¿no? El proyecto de mejora de proceso en paciente oncológico en hospital de día. Y esto tiene más que ver con la toma de decisiones, la comunicación y la adecuación terapéutica, ¿no? Bueno, pues CARE son las siglas de proyecto de comunicación y adecuación terapéutica, ¿no? Y esto, bueno, pues nace por una necesidad, ¿no? de minimizar, ¿no? De aportar valor y de minimizar eso que tiene un nombre tan feo, que es la obstinación terapéutica o la agresividad, ¿no? Y al final es, pues, hacer bien lo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente cuando medimos los resultados que tenemos al final de la vida de las personas, pues bueno, pues vemos que todavía existe pues eso, situaciones en las que no cumplimos con los estándares que hay definidos a nivel internacional de adecuación de la práctica clínica, ¿no? Y me interesa que vean que estoy metida. Espera, es que no sé. Perdón. Está muy interesante, lo que hablan, la verdad. Me alegro. Perdón. A ver. Bueno, entonces queríamos eso, ¿no? Mejorar la adecuación terapéutica. Entonces lo que vimos es que cuáles son las causas de que haya pues cierta agresividad en algunos escenarios, ¿no? Entonces lo que vimos es que es multifactorial, o sea que esto no es un problema simple y que tenga solo una causa, sino que influyen pues un montón de cosas, ¿no? Relacionadas con los pacientes y con los familiares, con un manejo de expectativas poco realistas, de desconocimiento del pronóstico por parte de los pacientes, por parte del médico, pues a veces un nivel de incertidumbre alto, la dificultad para predecir el pronóstico, la sobreestimación de la efectividad de algunos fármacos, sobre todo nuevos fármacos o ensayos, poca capacidad de comunicarse entre equipos y a veces, bueno, pues incluso pues eso, una falta de habilidades de comunicación, y luego el propio proceso en sí, ¿no? Que hay muchísima variabilidad individual, gente pues con un estilo de una manera y otros de otra, pero que no está basado en un método y unos parámetros más objetivos, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues haciendo un análisis de las causas y analizando los casos de agresividad, la gráfica de Pareto, ¿no?, nos dijo que fundamentalmente había muchísima reactividad, o sea, que esperábamos a que las cosas se pusieran muy mal o cuando ya entramos en tener muchísimos efectos secundarios, ¿no? Entonces, pues eso, que teníamos que ser más proactivos, identificar el riesgo antes, ¿no?, que dejar que ocurra y entonces actuar, ¿vale? Eso era una cosa, identificar el riesgo, ser más proactivos. Lo segundo era mejorar la comunicación entre equipos, o sea, entre diferentes niveles asistenciales, pues urgencias, hospitalización, consulta, urgencias, consulta, UCI, o sea, que cada vez que hay un cambio de nivel asistencial, pues que estén más claro las cosas, ¿no? A nivel de qué es importante para la persona y qué sería adecuado y qué no, y por lo tanto, además de mejorar esta comunicación, es necesario tener planes de adecuación, y lo que había era una carencia de planes de adecuación. Entonces, teníamos que hacer tres cosas. Primero, identificar antes el riesgo, proactividad, comunicarnos mejor y tener planes de adecuación, ¿no? Entonces, esta fue la solución, pues hacer estas tres cosas, ¿no? Identificar el riesgo, comunicar y planificar. Entonces, para lo primero, pues lo que pusimos es un formulario dentro de la historia clínica, y cuando un oncólogo, ahora ya está extendido a otras especialidades como neurología, nefrología, bueno, pues en especialidades que pueda haber personas con cierto riesgo, bueno, fragilidad, vulnerabilidad y demás, pues en los momentos que hay que tomar una decisión importante, como puede ser en oncología, la prescripción de un tratamiento agresivo, pues de una cirugía agresiva, como un Whipple o un triplete de quimioterapia o algo así, pues hay un punto de inflexión, hay que tomar decisiones. Entonces, pues nos hacemos la pregunta sorpresa, ¿no? ¿Se sorprendería si el paciente fallece en los próximos 12 meses? Esta pregunta la puedes acompañar de la escala Profund, que pues sabéis que pues da una estimación de, según una serie de parámetros, la probabilidad de mortalidad anual, ¿no?, sobre todo para los pacientes con más comorbilidad. Si el paciente había sido ingresado 2 veces en los últimos 3 meses por dificultad en el manejo de síntomas o por descontrol de la enfermedad, y si tenía un síndrome constitucional objetivado por una caquexia tumoral o una pérdida de peso entre el 10 y el 15% o una albúmina menor de 2,5, ¿no? Estos no dejan de ser pues los criterios mayores que la Sociedad Americana de Oncología establece para identificar esto, la agresividad terapéutica, ¿no? Entonces, pues según estas preguntas que tenemos que hacernos cada vez que vamos a prescribir, cada vez que hay un punto de inflexión, pues si no hay riesgo, continúas, y si hay riesgo, pues profundizas un poco más en el riesgo que puede tener, ¿no? Evaluando el ECOG, evaluando el Bartel, evaluando la escala G8, bueno, y los criterios menores que establece la Sociedad Americana de Oncología, ¿no? Entonces, según las respuestas de ese formulario de identificación de riesgo, el sistema va orientando, ¿no? Cuando no hay un riesgo, pues oye, puede continuar, y recomienda que dentro del plan de adecuación pues haya un plan de RCP, ¿no? Pues oye, este paciente si tiene un accidente, si tiene un evento agudo, pues sí que sería adecuado plantear todo esto, ¿no? Y el médico validaría esto. Pero sin embargo, si estamos en un riesgo alto porque hay mucha fragilidad y un pronóstico malo, pues ya te conduce el sistema hacia que vayas empezando a trabajar la adecuación terapéutica en otro estrato, ¿no? Pues en un nivel de adecuación terapéutica nivel 1, ¿no? En el que, por ejemplo, 2 o 3, vamos, esto te va guiando, ¿no? Según lo que pongas. Entonces, pues por ejemplo, si es un paciente que detectas muy frágil y con un pronóstico malo, pues irías empezando a trabajar que si tiene un evento agudo, pues no le beneficiaría un ingreso en UCI, un soporte avanzado o una cirugía mayor, pero sí a lo mejor pues sí que le puedes hacer, si tiene un sangrado, un procedimiento intervencionista sin que sea una cirugía mayor. O si eso no está indicado porque ya estás en el siguiente nivel, pues no haces una nutrición parenteral o un procedimiento intervencionista, pero sí estás aún en ese proceso de transfundir y tal. Bueno, pues vas siguiendo los niveles de adecuación terapéutica según los estratos que hay establecidos, ¿no? Bueno, pues ahí vamos conectando, ¿no? Y por eso hicimos el formulario de adecuación, ¿no? De manera que integramos en la historia clínica eso que veíamos antes esquemáticamente, ¿no? Entonces, hay un formulario, entonces igual que el médico sabe dónde está la hemoglobina o dónde está la tensión o dónde está la hipertensión, ¿no? Tarda un minuto en buscar esa información en la historia clínica. Si el paciente tiene un plan de adecuación, pues si va a urgencias o se pone mal en la guardia o cualquier cosa, está perfectamente claro en la historia clínica, en un único sitio donde todos los profesionales actúan sobre este sitio, pues que si entra en parada cardiorrespiratoria, si estarían indicadas maniobras de reanimación o no. Si empeora, le favorecería ingreso en UCI, ¿no? Entonces, esto es una captura sí o no. Esto es una captura de ese formulario, ¿no? En el que aquí vemos un ejemplo real en el que te queda todo perfectamente pues, trazado y para que los profesionales se puedan comunicar. Aquí damos espacio para decir lo que creemos indicado o no. Y aquí pone consensuado, ¿no? Y aquí hay un desplegable que dice si se ha tratado o no con el paciente, en este caso sería no tratado, si está consensuado o si no está consensuado, ¿no? Hay 3 opciones, si consenso, no consenso o no tratado. Y aquí hay un espacio para decir el por qué. Pues en este caso pone tumor incurable con extensa afectación hepática y afectación del estado general por infiltración masiva. Bueno, en otro caso, que no sé si tengo aquí, pues está en el nivel de adecuar las transfusiones en caso de anemización, ¿no? Ya estaría en otro. Y bueno, pues a veces vemos aquí, pues RCP sí, y aquí explica que el pronóstico es muy bueno, con una probabilidad de curación del 95%. Pues entonces ya queda clarísimo, independientemente que sean las 5 de la mañana o que nadie conozca al paciente o lo que sea, cuál sería un poco la recomendación. Esto no es vinculante, esto es una herramienta, no es vinculante, ¿no? Al final va a decidir el médico que esté en urgencias o el médico que esté en UCI o el médico que... Pero puede ser un apoyo a ese profesional y sobre un trabajo que se ha hecho en torno a lo que es adecuado o no para el paciente y lo que el paciente está o no de acuerdo si se ha trabajado eso, ¿no? Con el paciente. Y acompañando a este formulario de adecuación está el formulario de comunicación, ¿no? Porque decíamos que teníamos que, 1, identificar el riesgo, 2, comunicarnos mejor y 3, planificar. Y en este formulario de comunicación es sencillito y lo que damos es espacio para, en esas conversaciones que tenemos o que deberíamos tener, ¿no? En el que indagamos el grado de conocimiento, las expectativas, las preocupaciones, qué es importante para esta persona, pues las dejamos aquí reflejadas, ¿no? Para pues, poder tomar mejor las decisiones y no tener que presuponer, ¿no? En caso de que no conozcamos al paciente o en caso de que estemos en otro momento, etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí lo que se refleja es en qué podemos ayudarle, qué le preocupa, a qué le da prioridad, a la autonomía, a la familia, al sentimiento de carga o si hay que tener algo en cuenta, ¿no? A nivel de creencia espiritual y demás. Hay un espacio también para identificar si hay posible riesgo de pacto de silencio, ¿no? y trabajarlo cuanto antes o lo que pone aquí, ¿no? Si hay riesgo de claudicación familiar, ¿no? También para trabajarlo cuanto antes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poquito en este proyecto CARE de comunicación y adecuación terapéutica, las tres intervenciones, ¿no? Que son tres simples formularios que te van guiando en el proceso para pues tener la foto, ¿no?, de lo que serían las preferencias del paciente más allá de la enfermedad, el plan de adecuación y ser más proactivos, ¿no?, que sería la identificación de riesgo. Y esto todavía estamos midiendo resultados, todavía no tenemos porque es un proyecto más reciente, pero bueno, a lo que aspiramos es al final a mejorar los resultados en salud, como demuestran ya algunos estudios de New England, ¿no?, que si haces un trabajo de adecuación y de comunicación, pues no solo los pacientes viven mejor, sino que también viven más. Y como se ha publicado, este trabajo es ya muy antiguo, de Jennifer Temel del año 2010, pero como este más reciente, que dice que bueno, pues que comunicarnos mejor, ¿no?, con los pacientes, adaptarnos a la persona que hay detrás de esa enfermedad, con sus valores, sus preferencias, y en base a eso tomar las decisiones, pues que hacer esta planificación mejora, ¿no?, lo que pone aquí, una gran variedad de resultados en salud, ¿no? Pues este artículo también está muy bien y bueno, pues nosotros intentaremos mejorar nuestros resultados en base a estas acciones. Y esto es el proyecto CARE y me he pasado un poco de tiempo. Bueno, muchas gracias de todos modos. Muy interesante los dos programas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Olga. Sí, buenas tardes. Perdonad que no me va la cámara. Yo quería felicitarte, Cristina, por los dos proyectos. Me parecen muy interesantes. Y yo en la Fundación Altaya, donde he trabajado anteriormente, desplegué un proyecto parecido, ¿no?, con una herramienta electrónica de adecuación terapéutica. Uh-huh. Y que realmente ayuda mucho en el sentido de hacer reflexionar a los profesionales y también a los pacientes, ¿no?, sobre estos aspectos de final de vida. Yo te quería preguntar varias cosas así muy rápida. ¿Cómo manejáis los desacuerdos entre equipos profesionales en los planes o con los pacientes, ¿no? A veces hay pacientes que se sienten estigmatizados porque tienen una alarma de no reanimación, etcétera, ¿no? Y luego comentaros si esto va ligado a un plan de cuidados paliativos paralelamente, ¿no? Porque sí, en el momento que tienes esta mirada una mirada de adecuación, sería interesante ya y haber empezado antes, ¿no?, esta mirada más de cuidados paliativos, ¿no? Bueno, esto básicamente, pero felicidades, me ha gustado mucho. Gracias. El tema de los desacuerdos, pues entre profesionales, que sabemos que es algo muy típico, sistematices y ordenes la historia clínica y el método, ¿no? O sea, siempre estamos, pues yo haría esto, yo hubiese hecho lo otro y yo pienso y yo tal y tal. Bueno, pues esto forma parte de los hospitales y al final pues lo que debemos hacer es consensuarlo entre nosotros, basarnos en parámetros objetivos si hace falta, establecer comités y luego, pues oye, hacer un proceso de, si hay varios escenarios y un terreno de grises, saber hacer un buen proceso de decisiones compartidas, ¿no? Que no significa el autonomismo, ¿no? Es decir, el paciente elige tú, eso bajo ningún concepto, ¿no? No se trata de, mira, hay esta opción y esta tú eliges, ni el paternalismo, ¿no?, absoluto de... hay que hacer esto, ¿no? Es, pues tenemos varios escenarios con unos pros y unos contras y ir explorando escenarios y con estas pros y contras, ¿no? Y deberíamos de llegar a un consenso en base a una buena práctica clínica y con lo que es importante para el paciente. Entonces, estos desacuerdos entre profesionales pues siempre ha habido y bueno, pues para eso están los comités, las sesiones y deberíamos de no trasladarlo al paciente de forma de que le genere más incertidumbre o más carga, ¿no? Entonces, pues bueno, intentamos resolver esos conflictos pues con una buena práctica clínica, con una buena cultura en equipo y tratando de comunicarnos mejor, ¿no? Y luego, en cuanto a a los planes de implicar a cuidados paliativos, en esas cuatro categorías, ¿vale? Cuando te sale así visualmente en amarillo, ¿vale? Que quiere decir que la pregunta sorpresa es positiva, o sea, no te sorprenderías si el paciente fallece en un año. Ahí el sistema te recomienda hacer una interconsulta al equipo de paliativos, pero a los que más encaminada a una planificación precoz, ¿vale? De cuidados paliativos. Y si ya llega el paciente en una situación más grave, ¿no? Con más carga sintomática, pues ya lo deriva a una consulta de cuidados paliativos más clásica, ¿no? Que no debería ser, o sea, de ya control sintomático y que las cosas están pues peor y que a lo mejor ya no tienes tiempo a hacer una planificación precoz, ¿no? En caso de que el paciente quisiese o bueno, estaría de acuerdo, ¿no? en hacer esto. Y luego hay incluso uno que, el último, ¿no? el nivel 4, que ya es una situación de un ECOG 3-4, o sea, de encamamiento y demás, de encamamiento y muy mal pronóstico, que lo que hace es alertar al equipo de continuidad asistencial para de alguna manera gestionar lo antes posible los cuidados a domicilio, ¿vale? Entonces sí que dentro del proyecto, no lo he explicado porque no, bueno, hice así una foto general, además de hacer una identificación de riesgo que va ligada a un plan de adecuación, también mete el recurso de cuidados paliativos, ¿no? Luego esto lo adaptamos al hospital en el que estés, porque hay hospitales, por ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz, hay un servicio potente de cuidados paliativos que incluso entre ellos hay gente que se dedica más a la planificación precoz y otros más al cuidado, bueno, todos hacen de todo, ¿no? Pero lo tienen separado y luego tienes otros hospitales más pequeñitos o con menos foco en esto que uno hace todo, ¿no? Entonces, pues eso ya lo adaptas, ¿no? Pero sí, o sea, va ligado al recurso también hacia orientar a los especialistas de cuidados paliativos, aunque no queremos que solo sea de ellos, o sea, porque entendemos que la comunicación y los planes de adecuación no son de los paliativistas, son de todos los médicos, o sea, debería formar parte de todos, ¿no? Pero bueno, sí que ellos, como que los casos más complejos o así, pues se les intenta orientar hacia ese recurso, ¿no? Y no sé si me dejó algo de la contestación del estigma que me decías. La información que ponemos ahí, ponemos si está consensuado o no, pero solo si el médico lo pone, salta el informe de alta. Si no, es una información que se queda en el sistema sin saltar al informe. Entonces, bueno, pues más una herramienta de comunicación interna, salvo que pues por cualquier motivo esté pactado o haya un documento de voluntades o lo que sea, y entonces ya salta el informe, ¿vale? Pero no salta, entre comillas, a lo loco, ¿no? Sin que el paciente se lo espere o así. O sea, en eso también es una cosa cultural. Hay una intervención se pensó mucho eso, ¿no? Del Consejo Asesor de Pacientes, de médicos, del Comité de Ética y tal. Y al final, pues por el nivel cultural que teníamos y demás, pues se decidió hacer de esta manera, ¿vale? Entonces no hay muchos problemas de estigma por esto, ¿vale? Gracias, muy interesante. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más. Así que bueno, daremos por concluida esta sesión. Muchas gracias a todos por conectaros y a los ponentes por haber participado. Y nos vemos en la próxima el mes que viene. Que vaya muy bien. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Gracias.